Bienvenidos a otro episodio de Anime Break por el mejor canal de Geeks para Geeks, Cultura Geek, donde hoy estaremos dando otro quickie review de dos propiedades que entraron a Netflix recientemente. Tenemos por un lado a Eden Zero y The Witcher. Y los quickies como le gustan a Fernan, rapiditos como él. Como siempre, yo soy Joey. Yo soy Muriel. Y como saben, ya lo han hecho y lo han visto en todos los videos. Danos like, danos follow, comenten. Aquí abajo. Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. La campanita de YouTube es bien importante para que te recuerdes de todo. Acuérdate que tenemos Merch Store, lo tenemos ya. Tenemos nuestro Patreon para que nos sigan y vean cosas en el... ¿Cómo se llama esta palabra? Tras bastidores. Son así, y los episodios también salen primero. Entiendo que tenga, la semana pasada teníamos el de Lean Comics anterior, con Premium Access a todos los que estén, ¿verdad?, suscritos a los Patreons y estén apoyándonos como siempre. Gracias por su apoyo. Y hoy vamos a empezar con el temita, Muri, ¿con cuál quieres empezar? Pues vamos a empezar con Witcher, que fue el primero que salió. Vamos a empezar con un quick review de la película The Witcher, la cual salió creo que fue para agosto 22 o 23. Y esta película se supone que sea un, o sea, un bridge entre una, la precuela. Una precuela, pero también a la misma vez, pues en teoría, pues te introduce un personaje que se supone que vaya a estar apareciendo en la temporada número 2, que es Vesemir, que es como el... se puede decir que es el Master Jedi de Geralt. Y ¿qué te gustó? ¿Qué piensas de esta película? Pues fíjate, a mí me gustó bastante. Encontré que estaba muy, muy buena. Bien salvaje, como me gusta. Lo único que así, pues, no me gustó mucho de la película, para hacerla bastante breve, fue la historia. Creo que la historia pudo haber sido un poquito más deep. Y fue como que bastante rápida y como que dejando muchas cosas vacías. Ok, sí, yo estoy igual que tú. La historia pudo haber sido un poquito más fluida, pudo haber sido un poquito más... Yo creo que fue muy rápido, como que toda la historia, toda la historia la quisieron cortar muy rápido para llegar al final. Y como que hubiera preferido que me cortaran ciertas cosas o ciertos personajes, que me hubieras dado un mejor background story de cada personaje. Es algo... No afecta la calidad de la animación, no afecta nada más en la película, que creo que es muy buena. Sí, no, y creo que la forma que pegan a Geralt a la historia, como que no... Sí. No fue muy, muy, como que... No sé, yo fíjate, no hubiera preferido una forma más dark, la forma que lo hubieran introducido a él. Como que lo introducieron cool, porque no está cool, pero pues me hubiera gustado verlo como que algo más fuerte para que se sintiera más imponente esa aparición, la primera aparición de él, que lamentablemente antes de seguir, tiene spoiler los comentarios que estábamos haciendo. Entonces como que sentí que fue, no sé si fue forzada o fue, no supieron hacer esa presentación de él, pero... No le quita mucho realmente, porque pues si me lo presentaba o no me lo presentaba, no me hubiera hecho un efecto con la película. Eso hace. Es algo, un detalle pequeño que creo que la película lo hace simplemente para coger el shock factor de la gente, como que wow, mira, ese era Geralt, como que wow. Sí, él como que, ah, mira qué cool. ¿Y qué te gustó, o sea, la animación? ¿Qué te parece la animación? Porque la animación es del estudio Korra, ¿no? La gente hizo Korra. Se llama Studio Mir. Ellos son los que empezaron haciendo Avatar, y parece que se divorciaron, crearon este estudio y empezaron con Korra para arriba y todo la show que nos gusta de la época. Okay. Los Boondocks, Dota, Voltron, y cada vez que ellos hacen una serie, o sea para Netflix, o sea para el que sea, para mí como que cada vez mejoran más. Sí. Vimos un top en Dota bastante alto, y yo creo que en esta película como que le subieron un poco más. Sí, fue más fuerte de lo que yo pensaba que iba a ser. Yo pensaba que iban a dejarlo bastante PG-13 y se fueron R, Full Blast. Literal. Y,
Y pues me gustó mucho porque, al revés, creo que lo sangriento que es el mundo de Witcher, o sea, en los juegos de video y en las novelas, está bien puesto en la película, se ve bien, o sea, las cabezas volando, cabezas rajadas por la mitad, gente explotando, todas cosas fuertes que tú esperarías de que realmente, estamos hablando de unos Witchers que se dedican a matar monstruos de todo y gente morir sin piedad, igual que los juegos de video. Si tú juegas un juego de Witcher, ahí no, eso no es amor y bueno, hay amor y cosas un poquito más fuertes, pero no todo, cuando la hora de pelea es muerte, es sangre, cabezas volando, manos volando, todo volando, y así la pelea final, que es la batalla entre los Witcher con la combinación entre los humanos y ¿cómo es que y se la llama? Bruja. Kali, algo así que se llamaba. La combinación de todo eso es como que es bien fuerte. Tetra era. Creo que es Tetra. Y la no, pero entonces el otro, el monstruo, se me olvidó el nombre, que tiene un nombre rarito. Que era como un half elf y eso. Que eso estuvo. A mí lo que más me gustó de la serie, de la película, fue el. Como que ese. Esa historia breve de la que nos demuestra lo que está pasando con los Witchers. Sí, sí. Ellos mismos están tratando de seguir haciendo monstruos porque se están es como un pescador, se están acabando los peces en el mar, pues no saben qué hacer. Pues aquí es como que pues, se están acabando los monstruos, pues vamos a crear más monstruos para que seguir matándolos. Están creando su propio drama, básicamente. Sí, y para eso pues, poder seguir cobrando y poder tener relevancia en lo que es ese mundo y la ciudad. Porque si no, en verdad, ellos iban a estar. No me iban a necesitar a ellos y no había forma de ellos generar dinero, ¿verdad? Claro, no, sí, sí. Y eso es lo, eso fue, yo creo, la parte de la historia que más me gustó. A mí me gustó mucho el entrenamiento de ellos y que enseñan, sí, ¿verdad?, lo cruel como, que es. Cómo se convierten. Sí, que es como que volverte un Witcher como tal. La película es bien violenta, o que no es para menores. La violencia está a otro nivel. Desde que empieza la película, los primeros 3 minutos ya hay alguien sin boca ahí. Y hay nenes muriendo, mujeres, hombres, no importa la edad que sea, vas y a morir. Eso fue lo más que me sorprendió, que cuando empezaron mataron a los nenes. Como si mataron a niños, así. Vamos a empezando. Matar y se fue. Que eso yo me quedé como que, ok, esta gente empezó bien oscuro. No, en verdad está bastante buena. Es bastante fácil de ver. La historia, pues, para mí, ¿verdad? Como te dije ahorita, se cae un poquito, pero si te das por la animación y la acción que tiene la película, en verdad, es muy buena, es muy fácil de ver. Y para preparar los motores, para si son 2 de Witcher, ¿verdad? Porque sí, es bueno. Que viene por ahí. Y entonces, vamos a. Lo último que vamos a tener este quick review es Eden Zero. Pero antes que, de eso, dale un raquetazo ahí a ver cuántos raquetazos le das. Yo le daría 3.5, 3.8 raquetazos. 3 raquetas y 3 bolas. Para que nadie se queje. No, sí, está ahí, casi está en un 4, pero la historia es lo que le quitaría el 4 perfecto. No, y pues, exacto. Cae un poquito, ¿verdad?, en el staleness, pero para mí, ¿verdad?, la animación y la violencia me sube por lo menos un 4. Ok, está bien. Vamos a darle 4 raquetas. Vamos a 4 raquetas, yeah. Ahí. Entonces, Eden Zero, ¿qué te pareció? Yo había tratado de empezar a leer el manga y no pasé, pero era porque no era entretenida. Era porque tenía muchos mangas ahí más leyendo y como que tuve un break. Pero ¿qué te pareció estos primeros 2 episodios? Pues la serie en verdad me está gustando. Me gusta bastante la animación. Creo que la historia está bastante cool. Para mí sufre un poquito por el cheesiness de lo que es los shonen, que básicamente el protagonista quiere ser el amigo de todo el mundo. Ya, sí. Esos tropes pues me afectan un poquito a mí la serie, pero y eso y el fan service que a veces hay en la serie de estar cogiéndole tocando a las mujeres y mirándolas. Sí, yo estaba mirándola y mi esposa estaba hablando a mí y me dice, esta serie es tuya, que siempre están mirándole la texto a las mujeres. Y yo, pues, mano, no es mi culpa, tú sabes, es la forma de Japón hacer la animación, que le gusta eso. Parece que el tipo de Fairy Tail le encanta esa mierda y
Eso es lo único que a mí no es que no me guste, es que pues siento, es básicamente la misma animación de Fairy Tail, o sea, mejorada, claro, updated. Y claro, como en el episodio fue que tú me mandaste, el episodio 1 o 2, que sale Natsu y Lucy de espalda, sí. Y también sale en teoría Happy, porque Happy, so, que a mí lo que me gustó mucho de esta serie es que siento que es básicamente un One Piece, que realmente no soy fanático del mono, oíste Pixel, y un One Piece con Fairy Tail combinadito, como que tiene como una batida de las dos cosas, y me lo estás dando en el espacio. Sí, no está mal, claro, pero como que, o sea, si viste Fairy Tail, vas a sentir que estás viendo algo bien similar. Sí, algo bien habla Star, bien, como dijiste, One Piece, típica historia del nene que sabemos que es especial, es un nene especial, con un poder especial, y está en camino a buscar a Mother. A Mother, que es la que se supone que, o sea, él como en la forma que la están vendiendo es como la creadora, la creadora de todo. Sí, y pues es lo que quiere de verdad, que revivir a su familia y pues conocer gente, conocer amistades, hacer amigos. Sí, el punto de la serie, pues suena clichoso y todo, es él hacer amigos, llegar a Mother y salvar y volver a donde a donde el planeta donde él nació o donde se crió. Exacto. Y salvar a todos sus amigos que eran unos robots, que actually ese episodio 1 a mí me gustó mucho por eso mismo, porque lo sentí bien triste, como que no me esperaba eso, como que eso como que de momento me cogió la fuerte. Sí, me cogió de sorpresa. Es un base switch, porque tú piensas que es una cosa, después pasa otra cosa, y después por encima otra cosa. Sí. Y después tú te quedas, ¿pero qué es esto? Tan rápido, mi corazón. Y me sentí como que, diablo, ese final de Mike, ¿qué se llama? Michael, o Mikey era, así, que se queda como que mirándolo así a lo lejos, y yo como que, anda, para él, esto no era lo que estaba mirando, y como que me dio en el corazón. Pero de ahí la serie arrancó muy buena, me gustó. No, y tiene muchos episodios similares, así como cuando el gangster este está arrancando de la piernita al robot. Y sí, que tiene unos momentos que se pone bien oscuro. Sí, no, ese momento, ¿verdad?, de la pierna se pone bien oscuro. Después viene la parte de que rastran a la muchacha y la están convirtiendo en piedra medio fuerte. Cuando le dan una, por poco matan al pobre de Happy, también es fuerte. Sí. Y como que son cosas que no, en 12 episodios me realmente siento que me dieron mucha historia en 12 episodios. Yo creo que el concepto está interesante, la historia está cool, pero que hay cosas como, vamos a poner, esos momentos de fanservice que como que me tumban de la acción. Ok. Como ¿sí? que cuando hay un episodio que ellos están buscando la nave esa nueva de ellos y a la muchacha la atrapan unos tentáculos, y entonces está el tipo, déjame ver tu camisa, a ver, y es como que, sí. Ay, Dios mío, mano, en serio. Es que, bueno, acuérdate que entonces eso son las cosas que le gusta, sí. Hay una fanática bastante grande en este mundo, en eso de anime, que, pues... Yo estoy bien seguro que todos los que van a verlo es por eso. Sí, tú sabes, es como la gente que va a ver, tú sabes, ciertas películas que no es por el drama. Sí, no. So, y los characters están cool, los sí, personajes me gustan. Y me gustó que cada uno, sabes, tiene un o sea, que o sea, están juntando todos los que tienen el Ether Gear. Exacto. O sea, y pues, aunque me gusta, lo hicieron muy rápido. Eso es la única incomodidad mía, es que en 12 episodios me juntaste todo este corrillo de gente ya. Sí. O sea, tú tienes un barco ya básicamente hecho. El crew de Luffy va rápido. Va mucho más rápido que el crew de Luffy. Y al final me das otro personaje que corta cuando sale ese último personaje y se acabó ese primeros 12 episodios. Yo sé que el manga lo que va es como, creo que el manga lleva como 100 y pico episodios, bien poquito, bien bajito episodio. Eso no lleva mucho, que no sé qué tan a la par el manga y el anime esté. Entiendo que el anime... ¿Cuánto dura? O sea, que acuérdate mucho esto, últimamente estos mangas y estos animes están como cortitos. Entonces, sí. Por ejemplo, mira Demon Slayer, que fueron 200 y pico episodios, que no sé
si tengamos un anime de 50 episodios o menos. Sí, 200 episodios en manga son como 50, 60 en anime. En anime. Eso no sabemos todavía, ¿verdad? Cómo correrá. Y por lo menos con Netflix, pues tienen tiempo de hacer la animación porque les dan un briquecito. No, y también la ventaja de Netflix es que eso mismo, que Netflix se tarda con animaciones como estas, se puede tardar un par de meses, 3 meses, 4 meses en zumbar en los próximos 12 episodios. Sí. Lo cual entiendo que es more than enough time para tengo entendido que ya habían 19 hechos. Ok. No sé si son más, pero por ahora recibimos 12. Pero vamos a ver qué pasa en el futuro. En el futuro. Pues nada, que yo creo que... Es una serie buena sí, para Netflix. Y se la recomiendo a todos. Realmente, sí. Esto es un anime de verdad. O sea, esto es un anime anime como tal. So, creo que es un estudio reconocido que ha trabajado en Food Wars. Ha trabajado en el segundo season de One Punch Man. Es un director bastante respetado. Food Wars. Ya sabemos por qué hay gente desnuda, ¿me entiendes? Ya tú estás claro. Si tú sabes el hentai de la comida. Dices que el estudio son los de Food Wars. Ya tú sabes lo que viene. Y la chavienda de que Food Wars es peor todavía. Bueno, ahí está la parte que la nave está dándole masaje a todos ellos y como cuando coge a Happy, eso se ve bien mal. Sí, mano, ay santo, yo no sé. Hay cosas, no estamos diciendo que el anime no es bueno, es que hay unas cosas bien perturbadoras sexuales en ciertas cosas. Vean Eden Zero. Véanla, no, tremenda serie, 12 episodios cortitos. Yo creo que yo le estaría dando lo mismo, como 4 raquetazos, pero y es porque la historia me gustó. O sea, me gustaron los personajes, todos los personajes me gustaron. Cada persona tiene su habilidad, cada persona tiene una buena historia. La forma que lo utilizan está bien. Lo único malo es las cosas weird sexuales, que realmente no hay otra palabra que decir que es sexual. O sea, porque no hay más nada. Pero sí, creo que está chévere. Es de que la serie corre bien, tiene unos momentos bien dark. Y son serios, y pues a veces esas partes como que de fanservice pues tumba un poquito, ¿verdad? Sí, lo que uno está viendo. La concentración también. Sí. Nada, pues creo que estamos aquí bien con estos dos quick reviews, es para solamente tener un poquito de la gente sepa lo que ha salido recientemente, las cositas chéveres que han salido en Netflix y no mini reviews. Tenemos muchas series que estamos viendo ahora mismo y poco a poco le vamos a estar dando reviews. Es que, gente, en verdad son demasiado anime. A la misma vez, y a muchas series de animación, muchas películas de anime recorriendo ahora mismo. So, poco a poco vamos a estar sacando más quick reviews de las series, de los seasons. Ya mismo Tokyo Revengers debe estar cogiendo su primer... acabando el season 1. Tiene que hacerlo ya, porque ya me está doliendo el corazón, bro. Sí, creo que el arco de Halloween está ahora corriendo. So, nada, estén pendientes a los próximos quick reviews con nosotros. Acuérdense siempre suscribirse a todas nuestras plataformas: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Denle a la campanita, nuestro Patreon. Siempre suscríbanse porque van a tener todos estos videos antes de tiempo, mucho antes, un par de días antes que todas las demás personas. Y también acuérdense que tenemos nuestro Merch Short Store. Se necesitan camisas nuevas, anime break, camisas de cultura geek, de que estoy viendo, de figureando, vasitos para tomarte el café, funny packs para irte para la playa y poner los lipstick y todas estas cosas. So, nada. Esto y sería acuérdense todo. También que todos los jueves tenemos live a las 8:30. Eso es correcto. Todos los jueves que Luma permita. Vamos a tener siempre live. No todos siempre van a ir a esos live y me van a pedir el anime break. Tienen que decirle anime break, por favor, anime break. El anime break es lo más importante porque todos lean cómics, lean manga. Lean manga, gente. ¿Y qué están viendo? Anime. Anime. ¿Qué estoy viendo? Están figurando, comprando fucking muñecos de manga. Sí, papi, y los Gundam. Los Gundam, compra, los Dreamworks, todas las figuras. Olvídate. Estamos pues nada, bien. Gente, todo ha sido todo por hoy. Mi nombre es Muriel. Mi nombre es Joey. Y hasta la próxima. Uf.